Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en esta tarde de viernes aquí en la ciudad de Rosario con 22 grados de temperatura después de los días de lluvia que hemos tenido hoy a partir de las 8 de la mañana que ha llovido muchísimo aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, seguimos con uno de los integrantes también de la selección argentina. Ya lo vamos a presentar, ya lo tenemos ahí en la transmisión prendido. Y ya lo quiero presentar al señor Gustavo Rodríguez. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Rulo, buenas tardes a todos. Bien, bien. ¿Cómo anda todo por Mar del Plata, Gustavo? Bien, el clima, ¿te referís al clima? Y acá está sí. Medio feo, estuvo lloviznando la mañana, ahora sigue cargado, está muy, muy inestable. Pesado, mucha humedad, pero inestable, no sabe qué va a ser el tiempo. Está medio raro. Claro, está raro el clima. Venimos con todos estos cambios climáticos bastante complicados, Gustavo, pero bueno, estamos como todo, en todas las cosas. Para arrancar contigo, Gustavo, vamos a arrancar un poco viendo tu historia sobre el patinaje, ¿no? Allá por los 70, ¿no? Quiero que al principio me digas y me cuentes cuándo arrancaste a patinar por primera vez con esos tradicionales allá por los 70, ¿no? Sí, en realidad fue antes. Mucho antes. Todo empezó y no mucho antes. Yo tenía 8 años. Todo empezó, había un par de patines en la casa de una tía, ella vivía en el fondo de un pasillo largo y angosto. Entonces yo me ponía los patines y como podía agarrarme de las dos paredes con las dos manos, aprendí ahí en ese pasillo.
Nosotros vivíamos muy cerca de lo que es donde estaba el patinódromo y todavía no estaba hecho el patinódromo. En el 69, en diciembre del 69 se inauguró y nosotros el verano del 70 ya estábamos con mi hermana ahí pisando el patinódromo. Claro. Fue un poco de casualidad, un regalo de Reyes, nos trajeron los patines a los dos y bueno, yo tenía 9 años y mi hermana 6. Y los dos empezamos más o menos ahí en esa época. Mi papá nos Ajá. llevaba, vivíamos cerca del patinódromo flamante, el nuevito recién estrenado, y nos llevaba primero a ver, después nos contactamos con la gente que ya estaba del ambiente de patín de esa época, y bueno, fue Sí. cuando empezamos. Claro. Y contanos, cuando arrancaste, ¿te gustó? ¿Por qué clubes pasaste? Esto funciona por, ¿viste? El patín funciona por atracción. Yo en ese entonces vi un pelotón por primera vez en mi vida y calculá que en ese pelotón iría Scafati, Narciande, Lugea, todos esos monstruos que yo no sabía ni que existían. Pero bueno, Claro. y con rueda de madera, en ese entonces unos pelotones enormes, el ruido que hacía eso me fascinó. Me fascinó y dije, bueno, yo quiero hacer esto. Claro. Y era, bueno, obviamente el patín tradicional y se usaba para competir rueda de madera. Así que era un tema. Era un tema, Y yo exactamente. no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo en qué club. Yo creo que yo arranqué en Kimberley. Mi hermana Ajá. arrancó en Huracán. Yo hablo justo de nuevo porque íbamos los dos para todos lados juntos. Y mi hermana arrancó en Huracán, muy Sí. chiquita. Y después estuvo un año en Huracán y después pasó a Kimberley. Y después estuvimos los dos muchos años en el Club Kimberley, que fue donde hizo mi hermana toda su carrera. Y la mía deportiva, la mayor parte fue en el Club Kimberley, sí. Ajá. Bien, ¿y cómo continúa tu carrera como patinador, Gustavo? Contanos un poco esta trayectoria. Bueno, o sea, siempre tiene que ir de la mano de los logros de mi hermana, lamentablemente. O sea, para mí no fue fácil, después con el tiempo, ser el hermano de Claudia Rodríguez. Ella nació con un Claro. talento, ¿no? Ella de chiquita ya era buena. Yo me esforzaba lo mismo que ella, me entrenaba igual, hacía el mismo sacrificio y no era lo mismo, ¿viste? Pero bueno, después entendí que también por algo pasan las cosas y por algo son las cosas, ¿no? Bueno, yo lo que sí recuerdo es que toda mi infancia y mientras estuve patinando hasta tercera, segunda categoría, porque en la tercera no había prejuveniles, había una primera A y una primera B, datos Sí. interesantísimos que ahora son raros de escuchar, pero bueno, en ese entonces era así. Y yo corrí, patiné hasta los 24 o 25 años, más o menos. Sí, Ajá. competí. Mis logros Sí. deportivos personales no fueron nada que ver comparados con los de mi hermana. A mí me costaba todo el doble. Pero bueno, después entendí también que eso me llevó a empezar a analizar, porque yo digo, ¿cómo? Yo hago todo igual. Me entreno igual, alguna cantidad. Entonces empezó, digo, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y no, en realidad Claro. me llevó a empezar a analizar cosas. Y después me sirvieron muchísimo para mi carrera como entrenador, ¿no? Como profesor de patín primero y después como Claro. entrenador de clubes. Seguro. Y no llegaste a la selección argentina, Gustavo, ¿no? No, no, yo no. No, si llegar a la selección nacional en esa época, Rulo, no, o sea, siempre fue difícil, ¿no? Llegar a la selección nacional de Argentina, pero en esos años era muy difícil, muy difícil. Tenías que ganarles a muchos muy buenos, no solamente de Mar del Plata. Para que te des una idea, o sea, el hecho de integrar la selección nacional en esos años era prácticamente a vos te garantizaba un 80 o 90% que eras campeón del mundo. Porque Claro. los marplatenses que ya estaban traían medalla de campeón del mundo. O sea, a ese Sí. nivel se manejaba, ¿no? Y por ejemplo, para que te des una idea, había dos primeras, vos llegabas a primera, ¿no? Juveniles, que lo que es ahora juvenil era segunda. Llegabas a primera
y arrancabas en primera B, no en primera A. ¿Sí? Tenías que Claro. salir dentro de los 10 primeros de la A, en un torneo marplatense, para pasar Sí. al de la B, para pasar a la A. Los 10 Claro. últimos de la A descendían a la B. ¿Pero por qué era eso? Porque en cada categoría había por lo menos 40 corredores. ¿Sí? Era Seguro. difícil, era muy difícil. Bueno, de hecho, por esto salieron los patinadores que salieron de esa época. Claro. Extraordinario. Había un nivel muy bueno, muy bueno. Así que era Claro, difícil. sí, seguro, Gustavo. En estos tiempos, Gustavo, ¿estaría bueno tener una selección A y una selección B? Ojalá pudiéramos tener. Sí, sería extraordinario. Sí, sería extraordinario. Lo que pasa es que no tenemos la cantidad de corredores. No tenemos la cantidad de corredores. No. En ese entonces los campeonatos nacionales eran muy fuertes porque Neuquén estaba muy fuerte, La Porteña estaba muy fuerte, San Juan tenía extraordinarios corredores, Rosario, mamita, había que ganarle a muchos y Sí. de muy buen nivel, muy buen nivel. No solamente Mar del Plata era, ¿eh? Bueno, Ajá. vos ahí te metas con gente de todo el país que han Sí. corrido, o sea que, y fue de esa época. Me encantaría, sería extraordinario poder tener esa cantidad de corredores. Que en definitiva es eso, ¿no? Es un poco cantidad y calidad. Lamentablemente este deporte, a partir del 92, que fue el cambio de patín, se puso muy difícil en el sentido económico. Antes el patín tradicional era más accesible, se fabricaban las ruedas acá, inclusive el chasis se fabricaba acá, Luján fabricaba un chasis, la bota se hacía acá y no era muy costosa, o sea, todo después contribuyó a que el patín también no fuera tan fácil practicarlo y bueno, eso afectó en la cantidad de patinadores, ¿no? Totalmente, Gustavo. ¿En qué momento ya de tu carrera, después de ser deportista, te dedicas a la enseñanza del patinaje? Creo que ahí por el 85, ¿no? Ahí en adelante o un poquito antes. No, 85, 86, más o menos, sí. Lo que pasa es que hay que entender que en esa época la figura del entrenador de patín no existía como es ahora, actualmente, ¿no? No había, Sí. los clubes no tenían entrenadores. En cierto modo eran los corredores mayores los que más o menos te daban alguna directiva que otra, y vos copiabas, lo que veías lo copiabas. Funcionaba así, lo que pasa es que bueno, había unos referentes extraordinarios, ¿no? Pero bueno, y así que yo lo empecé a hacer por una cuestión de hobby. Yo tenía mi trabajo y en las horas libres iba y enseñaba a patinar. Los primeros años era así, hasta que más o menos después sí empezó a surgir ex corredores, la mayoría, que empezaron a tomar clubes y a enseñarle a los más chicos. O enseñar a patinar a alguien que nunca había patinado. Pero Claro. pasó unos años hasta que empezó esa figura de entrenador como se conoce ahora, ¿no? Gustavo, te quería preguntar, ¿tenías algún referente como técnico cuando empezaste a enseñar el patinaje? No, éramos autodidactas. Todos los que empezábamos en esa época a enseñar éramos autodidactas. Pobre los pobres chicos lo usábamos de conejito de India, en realidad, ¿no? No había. Claro. Uno era prueba y error, te voy a ser sincero. Al principio era eso, porque no había mucho material bibliográfico donde uno pueda. Obviamente no existía internet ni redes sociales, así que era complicado. Éramos medios autodidactas. Y copiábamos lo que veíamos que nos parecía que podía ser. Después, bueno, uno con los años va adquiriendo sentido común de muchas cosas y te das cuenta que tenés por dónde tenés que ir, ¿no? Y como Claro. referente eran los corredores. Siempre yo tuve siempre todos los entrenadores tenemos, creo, un modelo de patinador, un teórico, ¿no? En mi cabeza yo tengo un modelo de patinador
que es el que yo después aspiro a que mis alumnos copien, tengan esas condiciones o esos gestos técnicos, digamos. Claro. Y bueno, en esta época yo para mí, por ejemplo, ¿no? Yo siempre rescaté quizás corredores como, a mí me fascinaba verlo a Reinaldo Vega patinar, más que a Nora, me gustaba mucho Sí. más el hermano, Daniel Brizuela, por ahí patinadores que por ahí incluso no llegaron a tener una trayectoria muy, muy importante en cuanto a logros de medallas, ¿no? Internacionales, pero con una técnica Sí. extraordinaria, con una técnica extraordinaria. El mismo Scafati, bueno, no sé, eran los que a mí me gustaban por la forma de patinar. Y bueno, yo apuntaba a eso, por ahí. Ajá. ¿Qué satisfacción te daba verlos a Scafati, a toda esa camada de grandes patinadores que fueron casi los primeros campeones de selección argentina, Gustavo? Yo lo que rescato que es el día de hoy que yo me cruzo con Raúl y viene y me da un beso, un abrazo, o sea, el don de personas, ¿no? Aparte, Claro. extraordinarios patinadores, fueron extraordinarias personas. Claro. Y bueno, para mí un orgullo. O sea, el día de hoy que yo me acuerdo de carreras de Scafati y se me pone la piel de gallina. ¿No? De Scafati y de otros también, ¿no? De Rolly, de Stiglé, también. Mamita, cómo patinaba. Yo los admiraba. Quizás un poco también porque yo quería ser como ellos y no podía. Vamos a ser sinceros. Yo ahora, bueno, ahora a mí me costó mucho. Ahora lo subí, bueno, pero yo quería ser como ellos, patinando. Y bueno, no podía. Pero eran personas, o sea, patinadores, deportistas con un talento. Muchos natos, obviamente desarrollaba a través del trabajo también, ¿no? El esfuerzo, el entrenamiento, pero muchos con un Claro. don ya nato. Claro, por supuesto. Gustavo, fuiste director de técnico de unos cuantos clubes ahí en Mar del Plata, ¿no? ¿Qué satisfacción te dio todo ese momento? Sí, ya te digo, escaseaban, había muchos patinadores y escaseaban entrenadores. También, eso es lo que pasaba. Entonces a Claro. veces yo llegué a entrenar tres clubes a la vez, con Sí. las complicaciones que eso podía llegar a generar. O imagínate en una carrera donde entrenaba tres clubes distintos y les tenía que dar instrucciones a chicos que competían en la misma categoría, que entrenaban conmigo, pero que eran en distinto club. O sea, era un tema, era un tema. Pero bueno. Lo hice yo, lo hizo Guillermo Macargo en su momento, hubo varios, ¿eh? Que llegamos a tener dos o tres clubes porque no había entrenadores. Lo que te deja es una experiencia, una capacidad de resolución extraordinaria. Uno aprende a manejar muchas situaciones. Sobre todo el manejo con los padres. Que eso es una materia que yo siempre me estoy llevando a marzo siempre, ¿no? El problema con los papás siempre es algo que me costó toda la vida y me sigue costando el día de hoy. Pero bueno, es parte de Sí, esto, ¿no? tal cual, tal cual. Gustavo, interveniste en la formación de más de 2.400 patinadores y algunos alcanzando títulos argentinos y panamericanos y mundiales, ¿no? Ese número en realidad es relativo. Yo una vez me preguntaron, ¿a cuántos le enseñaste a patinar? Y bueno, no tenía un registro de eso. Lo que pasa es que hice un recuento, hice un promedio de 70 patinadores que son más o menos los que yo al principio tenía en los clubes o en las escuelas o cuando empecé en el EMDER, en la municipalidad, en la Escuela de Sí. Iniciación Deportiva. Hice un promedio de 70 por año. Y hice un recuento de más o menos de los años y bueno, me dio más o menos ese número. Por eso, pero no es exacto, es simplemente para decir, bueno, tengo una idea más o menos. Sí, algunos chicos Claro. sí, obviamente, llegaron a hacer, no sé, en este momento se me ocurre así, sí, muy, muy, Arichelar, Andrea Arichelar, Ken Kuwada, Ken empezó conmigo. Obviamente después sus carreras deportivas. Siguieron por los lados, pero muchos se formaron conmigo. Sí, tengo satisfacción. He tenido chicos que han sido campeones panamericanos juveniles.
en el primer Panamericano Juvenil que se hizo en Barranca Bermeja, en Colombia, yo era entrenador de Sí. Kimberley y dejó una Ajá. delegación de 8 chicos, más o menos, y 4 eran chicos que yo entrenaba en Kimberley. Sí. Así que, y también trajeron medallas. Así que bueno, he tenido logros. Pero bueno, es un continuo seguir trabajando y ver. Muchos chicos para aprender a patinar siguieron un tiempo, muchos dejan. Pero bueno, uno trata de dejarles lo mejor de este deporte y bueno, algunos se acuerdan todavía de mí. ¿Se acuerdan? Tal cual, tal cual, Gustavo. En el Ender, estás desde el año 92 y seguís estando actualmente, Gustavo. Sí, tal cual. La Escuela de Iniciación Deportiva de ese entonces, de la que era Subsecretaría de Deportes, no era un ente descentralizado en ese entonces, inicia las escuelas de iniciación deportiva de todos los deportes, ¿no? Básquetbol y fútbol. Y en patín, no había, o sea, querer arrancar patín. Patín es un deporte muy, muy típico y tradicional de Mar del Plata. Que después con los años, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué hay lugares específicos donde se desarrolla una actividad más que en otros lados? ¿Por qué tiene que ver tanto Mar del Plata con el patín? Y yo tengo mi teoría con respecto a eso y después te la voy a contar. Y entonces, Sí. bueno, había que poner una persona al frente en ese deporte y bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar yo, porque era, se dice, personal idóneo. Y bueno, empecé a Sí. trabajar así en el año con la escuela hasta el día de hoy. Que ya llevó 27 años, claro, 27, 28 años, no saqué la cuenta. Ya estoy para jubilarme. Gustavo, ¿cuántas veces fuiste técnico de la selección marplatense de patín? Oh. Yo, si no me equivoco, creo que fueron 10, 10 veces. Pero no consecutiva, tuve años 88, 89, 90, 91, 92 y 93, me parece. Y después una salteada 2007, 2008. Y. ¿Hola? Sí, te escucho. Se ve que se te dio vuelta la cámara, Gustavo. Te entró una llamada ahí a Gustavo, seguramente. Así que por eso se le cortó la comunicación con nosotros, que ya seguramente vamos a arreglar cuando se corte esa comunicación. A ver si ya lo devolvemos a Gustavo. Ahí en la transmisión, en esta nota de Maratones Argentinas, en este día viernes. Culminando la semana, ¿eh? A ver, mientras Gustavo se restablece. A ver qué pasa ahí. Le voy a quitar el audio mientras él se acomoda y después le vuelvo a activar el micrófono. Así él hace tranquilo ahí la activación. Y que ya lo vamos a estar retomando a Gustavo. Ya voy a estar también con los mensajes. Saben que nos pueden mandar mensajes también por WhatsApp al 3412-834351. Ya lo tenemos de regreso, Gustavo. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Sí, te escucho muy bajo, Rulo. ¿Me escuchás bajo? A ver. Sí. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora me Más o menos. escuchás, Gustavo? No, te escucho muy bajito. Yo te escucho. Yo te escucho bien. Fíjate si no se bajó el volumen de tu teléfono, Gustavo. Bueno, a ver si lo retomamos a Gustavo. Cualquier cosa, Gustavo, salí y volví a entrar, Gustavo, si no, no hay problema. A ver, mientras esperamos
que Gustavo entre, a ver si podemos también arreglar el tema del audio ahí, ¿eh? Ya voy a estar con los mensajes. Como les decían, también nos pueden mandar mensajes por el WhatsApp del 3412-834351. Estamos en vivo a través de Maratones Argentinas con Gustavo Rodríguez mientras lo esperamos. A ver si logramos mantener la comunicación ahí. Ahora me escuchás, Gustavo, a ver. Tenés muteado el micrófono. A ver. ¿Ahora me escuchás? Te escucho bajito, pero te escucho, sí. ¿Me escuchás bajito? ¿Vos me Bueno, yo voy escuchás? a subir un poco. A ver, sí, te escucho fantástico. A ver, voy a subir. Ah, no, lo tengo al tope, el audio. Lo tengo al tope. Así que, a ver. A ver ahí si me escuchás mejor. Te escucho bajito, pero te puedo escuchar, sí. Bien, bien, Perdón, ¿eh? fantástico. No, 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 por favor, justo. Seguramente te entró alguna llamada, Gustavo, ¿no? Y cortó la Sí, comunicación. una videollamada, sí. Exacto. Bien, ahí seguimos entonces con la nota donde nos habíamos quedado cuando era técnico de la selección marplatense de patín en aquellos años, ¿no? No, Rulo, no te escucho, no te puedo escuchar. Bueno, a ver si podemos, a ver ahora si podemos solucionar el audio. Dame un minuto, Gustavo, que voy a chequear el audio, pero acá tengo todo igual. A ver, ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Sí, acá me está escuchando perfectamente. A ver, voy a cambiar de micrófono. A ver, Gustavo, ¿me escuchás ahí? No, te sigo escuchando bajo, ¿no? No sé Me por seguí qué. escuchando. Bueno, a ver, Sí. voy para el otro. Ahí cambió otro micrófono. Ahí, Gustavo. Poneme el otro. Ahí, Gustavo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero muy bajito. Bueno, intentamos. ¿Querés ponerte auriculares? Ah, sí, bueno, a ver si me pongo auriculares. Ahí hay uno. Si Perdón, no, ¿eh? hace una cosa. No, por favor, Gustavo. Bueno, mientras esperamos que Gustavo se vuelva a conectar, así seguimos con la nota. Bien, mientras él se acomoda, yo lo sigo viendo ahí por el otro monitor. Ya voy a estar con los mensajes. Estamos con el técnico de fondo de la selección argentina, Gustavo Rodríguez, que está desde Mar del Plata junto a Maratones Argentinas en esta tarde. A ver si ya. Esperamos a que él se acomode ahí con los auriculares y a ver si me escucha bien. Ahora cuando se los ponga. A ver, ahora Gustavo. ¿Ahora me escuchás, Gustavo? ¿Me escuchás, Gustavo, ahora? No, ahora yo no te escucho a vos. Hace una cosa, Gustavo, hace una cosa. Salí de la aplicación y volví a entrar a la aplicación. Y sacarle los auriculares. Bueno, ahora vamos a esperar entonces a que Gustavo salga y vuelva a entrar nuevamente. Así podemos seguir con la nota en esta tarde de Maratones Argentinas, ¿eh? Vamos a esperar que salga y vuelva a entrar. Así seguimos con la nota que nos quedó ahí pendiente Ahora te escucho, todavía. ahora te escucho bien, Lilo. ¿Ahora me estás escuchando bien? Ah, buenísimo. Ahí está. Sí, Entonces, bueno, entonces era del micrófono nada más. Bueno, sí. sigamos entonces. No, no hay problema, Gustavo. El tiempo es tuyo, así que no te hagas problema por el tiempo ni nada por el estilo. Está bien, Bien. sí. Gustavo, bueno, sigamos cuando estábamos ahí en la parte de como director técnico de la selección marplatense, ahí es donde nos habíamos quedado en los años que había pasado. Sí, sí, fui 10 veces técnico de la selección.
con experiencias muy, muy lindas. Tengo recuerdos muy lindos. Viajar con delegación, con chicos, y trabajar con ellos me enriqueció muchísimo. Creo que es lo que capitalicé de mi vida y del patín, ¿no? Los viajes con los chicos, el cariño de ellos. Nunca tuve problema con el trato con los corredores. Jamás Ajá. tuve problema. Siempre fue muy lindo, muy bueno. Quizás a veces con experiencias negativas en el sentido de por ahí de resultados no obtenidos o ese tipo de cosas, pero bueno, que son parte del deporte, ¿no? No siempre se puede ganar, pero bueno, sobre todo en los últimos años nos costó ganarle a la Federación de Neuquina, nos cuesta, se habían puesto muy Sí. fuerte, y bueno, pero bien. Bien, ahí le pasé la posta este año, el último, bueno, justo le agarró la pandemia a David Ciano, que espero que pueda trabajar él. Y creo que es una experiencia que tendrían que tener todos los entrenadores, todos los técnicos, en algún momento poder ser técnico de la selección de su lugar, de su ciudad, ¿no? De su federación. Es Claro. una de las experiencias más lindas, sí, de verdad, muy lindas. Tal cual, Gustavo. ¿Asististe a algunas conferencias internacionales como técnico, Gustavo, en diferentes años y en distintos países? Sí, tuve la posibilidad, siempre fui un autodidacta porque no me quedaba otra. Lo que se realizaba era muy poco. En su momento, bueno, tuve la oportunidad, era entrenador del Club Mitre. Era un club muy grande en ese entonces porque surgió, o sea, tuvo afiliado primero en la época de Ibarguren. Sí. Scafati también participó en Mitre. Después se desafilió el club. Y después de los Panamericanos del 95, que todo el mundo quería hacer deporte, había chicos que querían hacer de todo, y patín no fue la excepción, Sí. se formó el Club Mitre. De la escuela del Emblem, en realidad, salió el Club Mitre, ¿no? Y Claro. ya te digo, era un club muy grande, y justo en esos años, en ese año, llega una invitación para un stage internacional en Italia. Y Sí. yo lo vi y simplemente le hice un comentario a un papá, porque para mí la posibilidad de ir era muy lejana, una cuestión de económica, de costos. Hoy es Claro, caro un claro. pasaje a Italia y en ese entonces también era caro un pasaje a Italia. No solamente el Sí. pasaje, sino que implicaba ir a hacer el stage, la inscripción y todo. Y para sorpresa mía, los papás, este papá que me escuchó hacer el comentario, lo habló con el resto de los papás, muy así como en secreto, y se pusieron a Sí. trabajar y me pagaron la mitad del pasaje, o sea, la mitad de todo el viaje me la pagaron los papás. Porque consideraron de que si yo me capacitaba iba a ser mejor para sus hijos. Un pensamiento de avanzadísimo, porque hoy por hoy no se da. Pero en ese entonces los papás interpretaban esto. Así que tuve la posibilidad de ir gracias a eso. Se hizo un stage en Italia y bueno, para mí fue extraordinario. Después tuve la posibilidad de ir también en el 2000 en Estados Unidos, pero fue distinto. Pero el 98 en Italia fue la verdad muy, muy, muy enriquecedor. En ese entonces también viajó conmigo Chávez de Ushuaia, que también fue Sí. a asistir, y fue Carlos Lujea, pero él iba como disertante. Viajamos los tres en el mismo vuelo, pero él iba a disertar. Fue una experiencia extraordinaria. En ese entonces era un stage con clases, conferencias teóricas y había una Sí. parte práctica. Y los que hacían las demostraciones de los ejercicios, que mucho tenía que ver con la parte de iniciación, las hacía el campeón mundial de velocidad de ese momento, Hipólito Sanfratello, y Valentina Sí. Belloni, que también había sido campeona mundial, así que los teníamos ahí haciendo los ejercicios para nosotros. Era cosa Claro. increíble, ¿no? Los monstruos, Sí. y bueno, estaban para eso.
Estuvo muy bueno. Yo me traje mucha información. Así que me sirvió. Lo que pasa que, bueno, después hubo otras posibilidades. Lo que pasa que eran afuera del país y era muy difícil viajar. Hasta que se empezó a hacer algo acá y bueno, y leer lo que, no sé, lo que por ahí publicaba Carlos Lugea o algo que los italianos, algún trabajo de los italianos. Pero después era muy difícil acceder a información. Pero bueno, sí, hice un par de cursos. Bien, bien, Gustavo. ¿Fuiste asistente de don Adalberto Lugea, puede ser? El Toro Lugea, el papá de Carlos Lugea, sí. En ese entonces los Panamericanos estaba como dirigente y bueno, habían puesto a cargo la COPAM, que era el organismo estatal que organizó los Juegos Panamericanos, de la Sí. parte de patín, en Sí. las tres ramas, juego artístico. Entonces me dijo que quería colaborar, sí, obviamente. Yo fui voluntario también, aparte, en esos Panamericanos, así que me vi todas las carreras. Siempre digo que tenía un palco VIP, porque yo estaba adentro de la pista, sentado en un rinconcito, y me vi todas Ajá. las carreras desde adentro. Así que cuando corrió Nora, cuando todo eso, estaba en un rincón sentado mirando las carreras del lado de adentro. Así que tuve la suerte de ser voluntario en los Juegos Panamericanos. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a ir a algunos mensajes que ya hay en la página, en este chat. Para vos, Gustavo, y para Maratones Argentinas, voy a arrancar con Fabián Gonzalo Franchino, que dice: Hola, ¿cuáles son los objetivos de Gustavo en esta etapa como técnico? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar para lo último, cuando ya ingresemos al final con Gustavo, ¿eh? Tito Puse, ay, se me empiezan a ir todos los mensajes, ¿eh? Es increíble. Tito Pusela de San Juan dice: Un abrazo, Gustavo de San Juan, dice: Linda nota, Rulo, un abrazo para vos también, muchísimas gracias. Está, ahí está Don Tito Pusela, como siempre, prendido a la transmisión. Está Romina Bonaduce, que dice: Buenas tardes, Rulo. Quiero felicitar al señor Gustavo Rodríguez, dice, por el nuevo cargo como técnico nacional. Dice: Me parece merecido con tanta trayectoria y dedicación hacia el patinaje. Dice: Muchos éxitos para esa nueva etapa. Saludo para los dos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Romina. Martín. Otra luchadora también. Otra Sí. trabajadora. Bien, Martín Hernán Gómez, que dice: Saludos y felicitaciones a Gustavo, dice. Gracias, Martín. Bueno, está Dito Ortiz, que dice: Gustavo, qué alegría verte y aprovecho para felicitarte por tu nombramiento. Dice: Es un placer saber que hay un grupo muy bueno que se acompañan en este momento. Dice: es un deseo general a mí mantener que el trabajo que se está haciendo dará buenos resultados en su momento. Dice: Cuántos hermosos momentos compartidos contigo, amigo mío, dice, están presentes en mí. Dice: Tu querido padre estaría re feliz de verte como técnico nacional. Dice: Te mando un abrazo y éxito en este gran comienzo. Bueno, ahí está, Gracias, Gustavo. un juez extraordinario también, uno de los mejores jueces que dio este deporte también. Sí. Muy bien, perfecto. Gustavo, estuviste también presente en muchísimos stage, ¿no? Y los stage que la Confederación Argentina de Patín, que siempre en buena hora, yo siempre lo dije, me parece extraordinario que se empiece a capacitar. Sí. Solamente me perdí uno, pero bueno, por un tema conflicto político, si se puede decir. Sí. Pero no, sí, asistí a todos los que pude, sí. Y seguiría asistiendo a todos los que pueda ir, seguro. Sí. Me parece que la parte de capacitación es fundamental, fundamental. Sobre todo para las nuevas generaciones de entrenadores que sé que están surgiendo por todos lados. Poder tener esa pata que nos faltaba antes a nosotros, me parece extraordinario. Tal cual, Gustavo. También asististe a un seminario de velocidad en el 2019, ¿no? Y Claro, también tuviste una colaboración en el proyecto Dakar del 2022. sí. Sí, trabajé en ese momento.
me llamaron para trabajar en esa idea, que bueno, después se cae, en realidad se cae porque el país organizador en su momento de hacerlo decidió no incluir patín, por una cuestión de escenarios, tenía que fabricar, hacer una pista, entonces no les redituaba porque ellos no tienen la idea de patinadores ahí en África. Entonces dijeron, país no, el patín no va. Pero sí, tuve. Y quedó, el programa sigue, no igual, pero la idea sigue trabajándose, sigue funcionando. La llevaba adelante hasta el último momento Marina Bacacá, junto con Willy Capdevila. Una muy buena idea. Creo que eso se tiene que sostener en el tiempo, con algunas modificaciones quizás, pero la idea general me parece muy buena. Muy buena. Bien, Gustavo, vámonos ahora para el presente, ¿no? Ahora, ¿en dónde estás totalmente parado, Gustavo, ¿no? ¿Cómo te sentiste al ser convocado como técnico de la selección argentina de patín carrera? Primero, déjame decirte que yo creo que poder tener la posibilidad de trabajar en la selección nacional para mí es la aspiración más grande que puede llegar a cualquier entrenador de patín. Sí. Para mí es el techo en el sentido de lo que implica la camiseta argentina en patín. Sí. Cuando Guillermo Herrero vino a proponerme la idea de trabajar con él, sinceramente me llenó de alegría. Un poco me dio miedo por la situación, el contexto en que uno empieza a trabajar, por el Claro. tema de la pandemia. Sí. Pero y yo feliz, es más, estoy todavía no puedo digerirlo del todo, ¿no? Claro. Es muy lindo, es muy lindo. No sé, todavía hay mucho por hacer. Vamos a ver de a poquito ver qué nos deja hacer esta pandemia, nos deje trabajar para Claro. poder arrancar y llevar adelante todas las ideas que tenemos. Pero yo estoy muy, muy orgulloso y agradecido, de verdad. Bien, perfecto. Gustavo, ¿cómo estás trabajando con los chicos? ¿Cómo lo ves en este año, a pesar de toda esta cuarentena, de toda esta pandemia, tener este grupo de patinadores ahí en Mar del Plata? Bien, Mar del Plata por lo menos bien, en el sentido de que se hizo una convocatoria abierta para poder empezar a trabajar y bueno, tuvimos una respuesta muy linda, muchos chicos están patinando, que tendrían que ser mucho más, pero bueno, la cuestión del protocolo nos permite cierta cantidad y bueno, estamos trabajando con esa cierta cantidad. En realidad es una idea que se lleva adelante todo el cuerpo técnico. Lo hace Roxana Sastre en Neuquén, lo hace Eva Richardson en Capital. Y bueno, después Sí. veremos cómo también hacemos para empezar a incluir el interior del país, ¿no? Rosario, Córdoba, San Juan, con muchos chicos por ahí desparramados, en La Pampa mismo. Pero bien, bien, la idea es esa, empezar a sumar, a juntar los chicos. Necesitan, vemos que la necesidad urgente de que ellos empiecen a juntarse. Lamentablemente, ya digo, la pandemia no, nos limita muchísimo, pero por lo menos arrancamos. Bien. Por otro lado, también cuando me dan la noticia o me dicen de poder integrar el cuerpo, y Guillermo Herrero me dice, mira, vas a trabajar con Roxana Sastre y Eva Richards, son dos monstruos, también dice, ah, mamita. Ya, no es cualquier cosa. Pero la verdad es que como vamos formando el equipo, la verdad es que estoy muy contento, encajamos bien, somos quizás todos distintos caracteres, pero la idea está consensuada y eso es lo importante, ¿no? Tenemos los tres la misma visión.
Herrero, bueno, el Topo también, el Topo tiene la misma idea, ¿no? Así que vamos por ahí, arrancamos bien. Bien, perfecto. ¿Cómo viste, Gustavo, el cambio de fecha del Panamericano en Ibagué? ¿Ayuda o perjudica? Lo digo en el tema de, en el tema de los pasajes, de los viajes, de las estadías. Mirá, eso es un tema, la verdad que yo no estamos nosotros en esa etapa, en esa parte, ¿no? Sinceramente la que lleva adelante todas esas cuestiones es Marcos, el Topo y Guillermo Herrero, que son los que están, nosotros un poco de afuera escuchamos lo difícil que es muy complicado toda esa cuestión de pasajes, de estadías, de protocolos para entrar, protocolos para salir. La verdad no quisiera estar en los zapatos de ellos, ¿no? Con ese trabajo. Sí. Sinceramente, yo pensé que no iban a viajar los chicos. Al principio dije, no, o sea, al principio dije, no, esto no se va a hacer. Pero bueno, lo llevan adelante y van, lo atrasaron en realidad, si te pones a mirar, lo atrasaron 20 días, no es tampoco 15, 10, 15 días, no es una Claro. barbaridad. Pero bueno, está todo listo para ir. La Confederación nos apoya muchísimo, el ENAR nos apoya para que decidamos lo que nosotros decidamos, ellos van a estar ahí. Por lo pronto, la idea es viajar. Tenemos que ir a conseguir una plaza para el Panamericano Sub-23 y aparte sacarle el jugo a esta experiencia a los chicos de la mejor manera. Más allá del contexto tan difícil en el que está. Hay que ver la parte positiva, o sea, traerse todas las vivencias positivas y aprovecharlo al máximo el viaje, ¿no? Pero sí, está complicado. Está complicado, Gustavo. También te quería preguntar, Gustavo, ¿Argentina ya está inscrita en los Juegos Panamericanos? ¿Cómo inscrita? Perdón. Si ya tienen las inscripciones de los participantes, de los patinadores en Ibagué, digamos, para Sí, el Panamericano. o sea, están todas hechas las gestiones como para viajar cuando se decida viajar. Están los pasajes, el equipo, que por otro lado fue un equipo que tuvimos que nombrar de emergencia porque no había nada hecho y bueno, no tuvimos oportunidad de verlos a los chicos. Se hizo un poco así porque apremiaba. Bueno, ahora se retrasó unos días, pero era. Teníamos 24 horas para nombrar un equipo. Te digo Sí. sinceramente, fue así. Utilizamos el mejor criterio en el sentido común. Y bueno, muchos chicos no sabíamos cómo estaban, no sabíamos si habían estado patinando o no. Así que Sí. bueno. Pero bueno, había que asumir el compromiso y hacerlo, porque era sí o sí. Y bueno, ahí vamos. Después. Que se vuelva a ese viaje, se verá con más tranquilidad y trabajaremos de otra manera. Pero se hizo eso así, muy rápido, que no es lo ideal, pero bueno, era lo que había que hacer. Tal cual, tal cual. O sea que Argentina ya está inscrita para este Panamericano 2021 en Ibagué, Colombia. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la pregunta de Fabián Gonzalo que decía cuáles eran los objetivos de Gustavo para esta etapa como técnico. Los míos personales y van de la mano del cuerpo, o sea, del cuerpo técnico. Hay una idea fundamental, básica y única, que es darle un volantazo a esto para poder recuperar sobre todo el alto rendimiento, con objetivos a corto plazo que hay que ir resolviendo como se pueda y como te deje la pandemia, objetivos a mediano plazo y a largo plazo. Que ahí está involucrado un montón de mucha gente. No es solamente lo que yo haga. Por lo pronto la idea general es volver a recuperar un poco la entidad que tenía el patinador argentino, el perfil, las características propias, porque nosotros a veces nos pasamos mirando y tratando de copiar. O ver lo que hacen los colombianos, por ejemplo, ¿no? Que ahora en este momento es potencia.
Y hay cosas que podemos copiar de los colombianos y hay cosas que no podemos copiar de los colombianos. Y que sería hasta nocivo copiarlo de los colombianos. Entonces tenemos que volver a recuperar la identidad. Que la selección nacional sea compuesta por patinadores de élite, un alto rendimiento de verdad, ¿sí? Eso va a llevar tiempo, pero se puede lograr, se puede lograr. Les hemos ganado a los colombianos una vez, así que se les puede volver a ganar, eso no tengo ninguna duda. Tenemos patinadores extraordinarios. Hay que hacer algunos cambios y algunos ajustes, pero se puede lograr. Yo no tengo ninguna duda de eso. Lo que sí, obviamente, todos los cambios y sobre todo los cambios grandes generan controversias, generan rechazo o generan. Hay gente que no le gusta salir de su zona de confort y esto va a sacudir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, tenemos el apoyo de nuestro coordinador, tenemos el apoyo del Topo, de la Secretaría de Deporte, del ENAR. Y bueno, se va a tratar de llevar adelante los cambios que haya que hacer. Y siempre también teniendo en cuenta que esta situación de la pandemia no te deja trabajar como uno quisiera, ¿no? Tal cual, Gustavo. Te quería preguntar, como también se lo había preguntado a Guillermo los otros días, ¿fue justo hacer el armado de la selección así, de esta manera? ¿O fue porque creo que estuvieron contrarreloj y tuvieron que armar todo así muy, muy al rápido, Gustavo? No fue no es lo que no es la idea. Simplemente Sí. fue así. Había que tomar una decisión. Si se viajaba, había que viajar. No teníamos un equipo nombrado. Había que nombrarlo. Y bueno, así tal cual, no me da vergüenza decirlo porque no hay nada que esconder. Simplemente tuvimos que tomar la decisión, nos juntamos en Zoom con el cuerpo Sí. técnico. Y bueno, cada uno en su lugar, decimos, mira, ¿qué tal estás viendo tal chico, se llamó por teléfono a alguno, a Kumba hace un tiempo que no lo veíamos, y él dijo, mira, yo estoy entrenando, estoy bien, tengo la valija preparada, listo, pum, arriba, nos fijamos más o menos los resultados oficiales de las últimas competencias, no la competencia virtual que se hizo, que no, para mí no, nosotros no lo tomamos en cuenta porque no tiró parámetros para nada útiles, digamos, ¿no? Se tomó en Sí. cuenta el último penal, algunos corredores, y bueno, de ahí salieron los nombres. Con el riesgo, inclusive, de saber que algunos chicos no habían estado entrenando como se debería, porque de hecho no, muchos no estaban patinando o entrenando a su máxima capacidad. Así que hubo que hacerlo así, pero hay que viajar para poder tener una plaza y bueno, ahí se va. Después, con el tiempo, veremos y se trabajará de otra manera. Que seguramente va a ser de otra manera, no es así. Pero bueno, Tal, no había tal nada cual. hecho. Totalmente. Gustavo, yo me acuerdo una vez que hablábamos, no sé en qué nota fue, y dijiste que la selección no tendría que viajar si no está en su máximo nivel. Sí. Janes, cuando yo te dije esto, todavía no sabía que iba a ser técnico de la selección. Sigo pensando. Y vos sabés que creo que fue una de las cosas que veo que en este grupo se va a sostener. Y uno no es que sea malo, simplemente uno tiene que empezar a entender el alto rendimiento como es. Y me animo a decirlo porque lo he escuchado decir al cuerpo técnico, a todos, y todos pensamos más o menos lo mismo. No, si no tenés el nivel para un alto rendimiento, no se viaja. O sea, si hay 10 pasajes y hay 5 corredores con nivel, se bajará con 5. ¿Sí? Ajá. No, claro, y sí, porque estábamos notando, no de ahora, eso viene de muchos años, ¿no? Ya viene de unos cuantos años de que era como que la meta o el techo era integrar la selección, conseguir una beca y viajar. Cuando en realidad el techo tiene que ser la medalla. Así que bueno. Va a haber que hacer algunos cambios e inclusive los atletas van a tener que no los que ya están, los que de renombre,
Hoy por hoy ni a Ken ni a Kumba les cuesta nada decir, muchachos, vamos a entrenar, porque ellos saben lo que es entrenar. Aparte, estamos hablando de patinadores que están dentro de los 5 o 8 mejores del mundo, ¿no? Pero los que vienen de abajo, los juveniles, van a tener que empezar los entrenadores, inclusive también a visualizar el alto rendimiento de otra manera. O sea, que la selección nacional sea el medio para llegar a ser campeón del mundo. No solamente llegar a la selección nacional para decir viajo y hago un viaje. No. Y sigo pensando lo mismo. Si no hay nivel, no se tendría que viajar. Ya ha pasado otras veces. Argentina a veces ha viajado con muy pocos corredores. Porque no había nivel, no había por qué ir 20 o 10, por más que haya pasaje. Estoy hablando de un mundial, ¿no? No es distinto cuando uno habla de vamos a hacer una gira para que los chicos juveniles tomen experiencia. Eso es otra cosa. Pero sigo pensando lo mismo. Bien, Gustavo, preguntarte, viste que no me olvido, ¿no? Preguntarte, Gustavo, ¿cómo ves la selección argentina de otros años a la que se armó ahora? ¿Apuestan mucho? ¿Cómo lo ves vos, Gustavo? No hay una selección nacional armada. O sea, hay una selección armada para este Panamericano, pero no es Sí. la selección que uno pretende a mediano plazo, digamos, ¿no? Porque no se ha evaluado bien, porque hay chicos que no están en su máximo nivel, qué es eso, Victoria López, una Magalí Martos Tano, mismo Nahuel Esteli, no están a su mejor nivel. No quiere decir Sí. que no estén, posiblemente Ajá. sí, estén. Si siguen entrenando y demuestran que están al nivel de las circunstancias, para integrar a la selección nacional estarán. Eso no me quepa ninguna duda. Pero Claro. no es la selección nacional que uno quisiera tener, pero es lo que pudimos formar dadas las circunstancias. Claro, por supuesto, Gustavo. Bueno, Gustavo, ha sido muy, muy completo tu informe. Sabemos que ya te tenés que ir para la pista, siendo las 18:29, por eso estaba controlando muchísimo el horario. No quiero dejar pasar los dos mensajes que me quedan para vos. Ignacio Greco, que dice, mi primer entrenador, dice, los mejores recuerdos, salvo, dice, cuando nos hacía correr por la arena, dice, pero de los tipos que no fumaron, no formaron, dice, como deportistas, como personas, merecido nombramiento, dice. Romina Hakuna Matata, que dice, grande Gus, felicitaciones, mucho éxito para vos y todo el equipo que conforma la selección argentina, principalmente para todos los deportistas para todos los deportistas que tanto se lo merecen, dice. Es lindo compartir con vos esas charlas de patín en la pista, dice Romina, ¿eh? Y Marianito Bermejo, que nos está viendo desde España, que dice un gran saludo a Gustavo, dice, No sé, María. un gustazo de verte, dice Marianito. Igualmente, Mariano, mirá, qué va. Un patinador vuestro grande. Sí. Bueno. Genial. ¿Qué mensaje le dejás a los deportistas en el día de hoy, Gustavo? Nada, que se vienen cosas interesantes, que vale la pena vivirlas, que bueno, que se cuiden muchísimo, que esta pandemia nos deje tranquilos para poder desarrollar el deporte como nos gusta. De la mejor manera. Los chicos les gusta patinar y lamentablemente a veces no se pueden juntar a patinar por esta cuestión. Eso, que se cuiden, que sigan entrenando, que hay mucho todavía por delante. Tienen cosas lindas. Totalmente. Está María Eva Richardson que dice felicitaciones a Gustavo, dice un lindo equipo, vamos a formar, dice María Eva, ¿eh? Bueno, Compañera también. Mi compañera, sí. totalmente, Gustavo. Bueno, quiero agradecerte el tiempo que has tenido para Maratones Argentinas, Gustavo, y gracias por estar siempre predispuesto para nosotros, ¿eh? No, no, un gusto mío. La verdad, el trabajo que hacen vos de difundir este deporte viene muy bien y lo hace muy bien. Así que muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Gustavo, muchísimas gracias, felicitaciones, grandes éxitos con la selección y a seguir trabajando por muchísimo, muchísimo patín argentino más, ¿eh? Muchas gracias. Saludos, gracias, Gustavo, abrazo grande. Un abrazo.
Ahí pasaba este Gustavo Rodríguez en esta tarde de Maratones Argentinas, ¿no? Sabiendo un poco más de la selección, ahí también está Juan Carlos Ferrari, que dice un saludo enorme a Gustavo, que seguramente Gustavo, cuando mire la transmisión, va a saber de este mensaje de Juan Carlos Ferrari, que nos está viendo desde el norte de Santa Fe, ¿eh? Saludo enorme, dice para Gustavo. Bien, algo que me quedaba ahí pensando un poco, ya se han habilitado de diciembre, en casi en toda Argentina. Por ahí hay lugares más complicados, menos complicados, pero veo que todavía hay ciudades que no han arrancado a ser provinciales. Creo que es incentivar a aquellos chiquitos que fueron los que más mal la han pasado en esta pandemia, en esta cuarentena. La verdad que me gustaría que todas esas ciudades que están más o menos liberadas, sabemos que podemos estar con todos los protocolos y todas las cosas, incentivar a los chicos y empezar con algunos provinciales, con aquellos pequeños, aquellas categorías de escuela, aquellos principiantes, que es tan bueno para el deporte, ¿no? Eso me gustaría porque todavía están, los veo a todos, en todas las ciudades de Argentina, los veo a todos muy, muy quietos, ¿eh? Muy quietos, esperando no sé qué. Estaría bueno que empiecen con algunos provinciales para los niños, los más chicos, aquellos que han sido damnificados, ¿eh? Y hay muchas ciudades que lo pueden hacer tranquilamente, y también por la gran cantidad de patinadores que lo tienen. Espero que lo hagan, ¿no? Por los chicos, por los más niños principalmente. Bueno, eso lo quería decir, no me lo quería dejar pasar. Y bueno, saben que también pueden contar con el apoyo de Maratones Argentinas, sin dudas. Quiero agradecer a todos por estar en esta tarde de Maratones Argentinas, esta tarde de viernes, ya llegando al fin de semana. Quiero desearles un buen fin de semana para todos. Nosotros seguiremos trabajando mucho más por el patín argentino. Zambelli y Graciela, que dice que dejen entrenar a Mitre en la pista, dice Zambelli y Graciela. Bueno, eso no lo sabía, no sé cuáles serán los temas que no puedan entrenar Mitre en la pista, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí viendo un poquito. Agradecer a todos los que han estado en esta tarde, han estado desde el chat, desde el WhatsApp, han estado esta tarde junto a Gustavo Rodríguez y junto a Maratones Argentinas. También agradecer a Proyecto Creativo y a MBS Informática que también hicieron posible esta transmisión. Nosotros estaremos el día lunes, seguramente en vivo, con más Maratones Argentinas TV en esta época de Panamericano en Ibagué, Colombia, con todas las noticias, con todo lo que tengamos y con todas las notas. Así que gracias a todos, buen viernes, buen fin de semana para todos y que tengan muy, muy buenas tardes, ¿eh?